Soy Elvira Benicio y pertenezco a Cueva del Inca. ¿Hace mucho que está en el corte? Ya va a ser los 17, 16, por esa fecha era que han venido. ¿Y cómo es la vida acá los días? Sí, a veces bien, a veces no, porque estamos muy tranquilos, dejamos las casas, dejamos los animales. Bueno, pero más importante es luchar para el bien, para todos. Para dejar a nuestros hijos, nietos que vienen, porque si él como tiene pensado privatizar las tierras, nosotros, ¿a dónde quedan nuestros hijos? ¿A dónde van a ir? Entonces por eso mismo estamos luchando aquí. Yo pienso, digo, claro que uno está pobre si ahí viene, nos quita el agua, nos rompe nuestros cerros. Y la plata tonta. Ahora vienen, rompen la salina y ya no van a tener sal pronto ni agua. Entonces, ¿cómo ellos no se dan cuenta lo que ellos dicen? Yo que soy una ignorante de esto, yo me doy cuenta que ellos dicen, hay tantos pobres. ¿Cómo no va a haber pobres si te llevan toda la riqueza? ¿Sí? Eso es que yo pienso, digo, ¿no? No administran bien. Este Morales cree que él es dueño, no es dueño. Él no, le han puesto el pueblo para que administre estas cosas, que represente, no para que él se haga dueño. Él no es dueño. Los dueños somos nosotros los que vivimos en la tierra, trabajamos, le cosechamos. Y si no, no, porque él no piensa, él piensa en la guita, en la plata nada más. Pero él también tiene hijos chiquititos ahora. Ese hijo que va a comer con tiempo, ya no va a haber agricultores, no va a haber sembradores, nada, ni criadores, nada. ¿Usted ahora siente la falta de agua ya? Sí, pues, falta de agua. Yo por lo menos me crié para el campo, para el lado de la mina Aguilar. Y hay años me acuerdo que mi mamá sembraba, maduraba todo, papa, maíz, todo. Ahora son unos cuantitos y no alcanza el agua. ¿Por qué? Porque la mina le chupa el agua. Entonces, estamos quedando sin agua. Y además, toda la gente que trabaja de aquí son mal pagadas. No paga bien nada. La minera no paga bien. Sí, pues. Entonces, ¿cómo quiere que haya ricos si ellos están dejando pobres? Ellos nos dejan pobres a nosotros. Porque no hay agua, no puedes sembrar y no puedes criar hacienda, no puedes nada. Principalmente el agua y la tierra para sembrar. Usted mañana pasa aquí, viene como dicen algún turista en reta y algunos no. Bueno, le digo, ¿a qué vienen entonces aquí si no vienen a comer las papas, los choclos, el queso, el asado? Y si nos quita todo eso, ¿dónde va a haber papa? Ya no va a haber nada. Queda sin nada.